Si tienen sus Biblias, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Continuamos en nuestro estudio de Judas. Creo que el domingo pasado cometí un error. Dije el antepenúltimo libro. Es el penúltimo libro, el libro antes de Apocalipsis. La última carta, sin duda estratégica, condensada, pero estratégica en cuanto a su contenido, particularmente en el día que vivimos hoy. El tema de la carta, dijimos, es la apostasía. Apostatar es abandonar la fe que uno antes sostenía, uno antes profesaba y en algunos casos aún predicaba. Y Judas no está interesado en apostasía en general, sino que lidia con una clase de apostasía, un tipo de apostasía que es sumamente peligrosa para la iglesia. Una cosa es hablar de apóstatas que abandonan la fe y se van al mundo, regresan, y realmente no los vemos más. En un sentido, no afectan directamente a la congregación. De estos tipos de apóstatas nos habla Juan cuando en su primera epístola, capítulo 2, versículo 19, dice: salieron de nosotros, ¿se acuerdan? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase, dice Juan, que no eran de nosotros. Ese es un tipo de apostasía. El abandono de la fe y el abandono de la congregación de los santos. Pero los peligrosos realmente son aquellos que son apóstatas de corazón, que abandonan la fe de corazón, pero todavía permanecen en la iglesia. Se han infiltrado en la iglesia, como nos dice Judas. Se han entrado encubiertamente. Estos falsos cristianos que profesan ser del Señor, pero se convierten en agentes de Satanás. Están en la iglesia y el propósito de ellos es torcer y negar la verdad de Dios, sustituyéndola, por supuesto, con mentiras diabólicas. Judas nos habla de estos apóstatas en particular. El versículo 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entraron encubiertamente, a escondidas. Esa es su estrategia. En el versículo 12, Judas les llama escollos, escollos ocultos en vuestros agapes, en vuestras cenas. Están ahí para destruir en el momento oportuno. Y la semana pasada los comparamos a un grupo de personas modernas, terroristas, a los cuales estamos acostumbrados a escuchar de ellos en las noticias cada día ahora. Cosa cotidiana esto. Personas que entran y penetran en lugares donde hay gente inocente y se detonan ellos mismos como bombas humanas y, por supuesto, destruyen a aquellos que están a su alrededor. Estos son peligrosos porque entran sin que nadie sepa quiénes son. Entran encubiertamente, entran a escondidas. Y en segundo lugar, no solamente no sabemos quiénes son, sino que están dispuestos. Estos nuevos terroristas modernos están dispuestos a suicidarse, a matarse ellos mismos, siempre y cuando destruyan a gente inocente alrededor. Fanáticos. La única manera de combatir este tipo de enemigo, sabemos, es desenmascararlos, descubrirlos antes de que cometan su crimen. Es crítico, entonces, es vital en esta nueva guerra contra el terrorismo que sean descubiertos antes de que hagan lo que se proponen hacer. Y esta guerra se está peleando a nivel mundial, sin duda, no es solamente Estados Unidos contra los terroristas, sino que es toda la humanidad civilizada está peleando con este tipo de situación. El mundo está tratando de encontrar y de desenmascarar a estos terroristas y destruirlos. Y en un sentido estamos logrando como cierto nivel de éxito en eso. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que una vez
hagan lo que tememos que van a hacer, destruir a los inocentes. Tristemente dijimos que la iglesia en general, los creyentes, por lo menos en esta nación, estamos interesados en este esfuerzo económico, político y militar a nivel mundial, nos preocupa y estamos de acuerdo en general, pero tristemente la iglesia no está tan preocupada en proteger a los creyentes de al-Qaedas satánicos, terroristas enviados por Satanás, que se han introducido en la iglesia con el propósito de destruir la verdad del Evangelio de salvación. Los terroristas normales, lo único que pueden hacer es destruir el cuerpo y el alma, por supuesto, de aquellos que no conocen a Dios a través de Cristo. Pero estos terroristas espirituales son tan peligrosos porque estamos hablando de las almas de los hombres que van en juego. Y esta actitud negligente de la iglesia en general es inexcusable realmente, porque la función primordial de los líderes de una congregación cristiana, de una iglesia, es defenderla de la amenaza, de todo aquello que la amenaza o amenaza a la iglesia con destrucción. Específicamente la falsa doctrina. La falsa doctrina no es algo livianito, no es algo que debemos tomar como, bueno, al fin y al cabo. No, es importante que sepamos defender la doctrina, la fe que fue dada a los santos una vez y para siempre, como lo describe o lo describe Judas. Ustedes recuerdan que Pablo a Tito le dice en el capítulo 1, versículo 9, como un líder de la iglesia, Tito, el líder de la iglesia debe tener esta cualidad. El versículo 9, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Esa es la función primordial de un pastor, de un cuidador de ovejas, es proteger al rebaño. Y no protege al rebaño acariciando a las ovejas, protege al rebaño dándoles de comer, protegiéndolas de los lobos feroces que rodean al rebaño y que amenazan destruir a sus ovejas. Y por supuesto, lo que está diciendo Pablo allá en Hechos capítulo 20, versículo 28, es la función de los pastores es proteger al rebaño y proteger al rebaño de falsos maestros. De eso está hablando. En este capítulo 20 de Hechos, en el versículo 32, Pablo dice, ahora os encomiendo a Dios, a los ancianos de Éfeso, ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros herencia entre todos los santificados. Es la palabra de gracia lo que santifica, lo que protege, lo que edifica. En la oración intercesora del Señor Jesús por los que le pertenecen, dice, Señor, santifícalos en tu verdad. Y después agrega, ¿qué? Tu palabra es verdad. La verdad fue revelada en este libro, la palabra de Dios. Lo único que edifica a los santos y protege del peligro de los falsos maestros, estos suicidas espirituales que se han introducido, terroristas, es la palabra de su gracia, la palabra de verdad. No, nunca debemos cansarnos de escuchar eso y de enfatizar eso. Claro, en esta iglesia yo pienso a veces estamos muy acostumbrados a esto y pensamos, bueno, eso es normal. Pero ¿saben qué? En la mayoría de las iglesias esto no es la realidad. Efesios 4:11, Pablo nos recuerda que Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, ¿se acuerdan? A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? ¿Por qué es que Cristo dejó en la iglesia a estos hombres particularmente dotados en la instrucción de su pueblo? A fin de perfeccionar a los santos, dice el versículo 12. Para perfeccionar a los santos, para edificarlos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia. El versículo 14 de este mismo capítulo 4 de Efesios dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, ¿se acuerdan? Llevando
llevados por doquiera de todo viento de doctrina que, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Una iglesia ignorante es presa fácil de hombres que para engañar emplean artimañas del error. Por eso la iglesia se traga cualquier pildorita que viene por ahí. Estos son los terroristas espirituales que buscan destruir a los inestables en la fe. Estaba leyendo esta semana un comentario sobre la epístola de Romanos, pero en este comentario el comentarista dice algo muy interesante y saca un pasaje de 2 de Pedro 3, lo trajo a mi atención, lo cual, les confieso, no lo había notado antes. Dice lo siguiente, Pedro, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 16. ¿Se acuerdan que Pedro está haciendo un comentario acerca de las epístolas del apóstol Pablo? Que eran difíciles de entender. Y dice ahí Pedro lo siguiente, asimismo, en todas sus cartas, hablando de Pablo, hablan ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, dice Pedro. Yo creo que él es a veces más difícil de entender que Pablo, pero esto es lo que dice Pedro. Y noten lo que menciona inmediatamente, que los ignorantes y los inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición. Los inestables. ¿Quiénes son los inestables? Los ignorantes de la verdad. Aquí nos describe una iglesia que no conoce la verdad. Obviamente es una iglesia inestable. Es una iglesia que se describe en Efesios 4 como una iglesia que está siendo llevada de aquí para allá por diferentes ondas y corrientes. Como iglesia de Jesucristo y particularmente aquellos que somos líderes dentro de la misma, hemos sido llamados a esta guerra espiritual contra los que tuercen las Escrituras, dice Pedro, para su propia perdición y para la perdición de los que le siguen. Es una guerra por las almas de los hombres. ¿Ven? Una guerra a muerte. Fuimos llamados, dice Judas, y aquí Judas se dirige a toda la iglesia, creyentes de genuinos, fuimos llamados a contender ardientemente por la fe dada, la fe revelada, una vez y para siempre a los santos. Pero primero tenemos que identificar en esta guerra desenmascarada a aquellos que son falsos y apóstatas dentro de la misma. Este es el tema de los versículos 5 al 16 de Judas. Judas estructura esta porción, dijimos, la porción de su epístola, en tres divisiones, creando ahora sí un perfil, una foto, un panorama. Esta es la máscara de los terroristas espirituales, aquellos falsos representantes de Cristo. Esta es la descripción de un terrorista espiritual. En los versículos del 5 al 7 ya dijimos que Judas nos da tres ilustraciones de la apostasía en el Antiguo Testamento, representado en la nación de Israel, ustedes recuerdan, los ángeles de Génesis 6 y los gentiles de Sodoma y Gomorra. Todos fueron destruidos por Dios. Entonces Judas comienza hablando de que juicio viene sobre estos apóstatas. Para esto fueron marcados, para esta condenación fueron marcados, dice el versículo 4. Y en el versículo 8, del 8 al 10, comenzamos a observar ahora las características de un apóstata, la naturaleza de un apóstata. Y en el versículo 8 encontramos tres características. Dice Judas, no obstante, de la misma manera también estos soñadores, estos apóstatas, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. De la misma manera que aquellos de los versículos 5 al 7, estos soñadores, ¿se acuerdan? Dijimos que estos soñadores son personas que obtienen su doctrina de sus propios sueños, de sus propias visiones, de aquello que ellos inventan, de su mente pervertida. Y se caracterizan, dice, primero por inmoralidad, mancillan la carne. Son inmorales. Esa es su naturaleza. En segundo lugar, se caracterizan por su rebelión, rechazan la autoridad.
Falsos maestros nunca se someten a la autoridad de nadie, ni particularmente a la autoridad de Dios en su palabra. Y eso lo vimos la última vez. Y ahora vamos a comenzar a notar la tercera característica, que es irreverencia. Dice que blasfeman de las potestades superiores o majestades angélicas. Es una descripción muy interesante. Blasfeman de majestades angélicas o potestades angélicas. ¿Qué es esto? Esto es muy raro. Realmente no es común decir que alguien blasfema contra potestades angelicales. ¿Qué es lo que quiso decir Judas? Estos individuos se distinguen por ser personas, según Judas, que son irreverentes a los ángeles de Dios. Vamos a ver eso en un segundo. La palabra potestades o majestades angélicas es la palabra doxas, doxas, de donde sacamos nuestra palabra doxología, que es simplemente gloria, doxa, gloria. La palabra doxa puede referirse a la gloria de Dios, puede referirse a la gloria de Cristo. ¿Por qué entonces Judas o los traductores de la Biblia tradujeron esta palabra como potestades angelicales? Bueno, tal vez el versículo 9, la comparación del versículo 9, que vamos a ver en un instante, nos ayuda a ver eso. Pero cuando el arcángel Miguel, y acá Judas menciona un ángel en particular, otro pasaje paralelo que nos ayuda a entender mejor este pasaje de Judas es segunda de Pedro 2. Leemos en segunda de Pedro 2:10 lo siguiente: especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad, atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. Pedro usa la misma expresión. Y en el versículo 11 los identifica. ¿Quiénes son estas majestades angélicas? Versículo 11. Cuando los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Entonces, aquí Pedro específicamente habla de insultar a ángeles, injuriar a ángeles, blasfemar de ellos. El lenguaje de Pedro es casi idéntico al de Judas. Y Pedro claramente habla de ángeles. Y dice que estos falsos maestros blasfeman de ángeles, quienes son mayores en fuerza y en potencia. No, no les importa nada. No les importa. Pero la pregunta es exactamente cómo es que lo hacen. ¿Cómo es que blasfeman? Bueno, vemos, si vamos a Deuteronomio capítulo 33, Deuteronomio capítulo 33, estamos acá en el pasaje que nos habla de cuando Moisés convoca a Israel allá alrededor del monte Sinaí, versículo 2, dice lo siguiente: Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció y resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos. La palabra santos en el Antiguo Testamento a menudo se refiere a ángeles. Y claro, la cantidad es tan exorbitante acá que se refiere a ángeles de Dios. Con la ley de fuego a su mano derecha, aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano. ¿Qué sucedió en el monte de Sinaí? ¿Qué fue dada en el monte de Sinaí? La ley. La ley de Dios, la ley de Moisés. Y en este pasaje, por primera vez, los ángeles están asociados con ese evento. 10 millares de santos. En el Salmo 68:17, el salmista dice lo siguiente: los carros de Dios son miríadas, millares y millares. El Señor está entre ellos en santidad como en el Sinaí. Y aquí el salmista nos dice que estos millares de millares, estos ángeles, estaban allá en el Sinaí cuando la ley fue dada. Miríadas, millares y millares. Esto equivale a 10.000 veces 10.000. El Apocalipsis también nos da una descripción de los ángeles de Dios alrededor del trono y los describe de una manera muy similar.
El Señor se encuentra en Sinaí, nos dice ahí, con sus ángeles. Y acá los ángeles en forma masiva, multitudes de ellos del cielo estuvieron presentes cuando la mediación de la ley ocurre. Dios da la ley. Los números son los mismos de los ángeles que rodean el trono de Dios en el cielo. En el Nuevo Testamento, en Hechos 7, por ejemplo, en el sermón de Esteban, en el versículo 53, no lo tienen que buscar, se los leo, dice: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Noten lo que está diciendo, por disposición de ángeles recibisteis la ley. Lo que observamos en estos pasajes es que los ángeles de alguna manera participaron en la mediación de la ley de Dios en Sinaí. No sé si habían pensado en esto antes, pero los ángeles participaron de una manera singular en este evento de entregar la ley. En Gálatas 3:19 Pablo dice: entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ley, escuche bien, que fue promulgada mediante los ángeles por mano de un mediador. Otra vez, los ángeles participaron en esta mediación de la ley. Jugaron un papel muy, muy importante en la dispensación de la ley de Dios. En Hebreos 2:1, esta es una advertencia en contra de la apostasía, dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan, tan grande? Pero lo que los ángeles dijeron fue justamente la ley. Esta es una referencia a la ley, otra vez. La ley fue dicha por los ángeles, dice el autor de Hebreos. En Isaías 6, los ángeles que guardan el trono de Dios, todos estos millares de ángeles de alguna manera participaron en esa dispensación de la ley. Es increíble si nos ponemos a pensar. A veces pensamos en los ángeles como seres inofensivos que hacen su trabajo, pero realmente no se mezclan mucho con las actividades de los hombres. Pero acá vemos que tienen una función muy particular en esa dispensación de la ley de Dios. Judas entonces dice que estos apóstatas son inmorales, rebeldes e irreverentes, ya que blasfeman contra los ángeles de Dios. Y por lo tanto, blasfeman contra el santo a quienes ellos sirven. ¿Ven? Noten que Judas 14, en esta misma epístola, que cuando nos dice que cuando el Señor venga a juzgar a los perversos, particularmente a estos apóstatas, ¿vendrá con quién? Con sus santos ángeles, dice el versículo 14. De esos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Otra vez una expresión a los ángeles de Dios. Para hacer juicio viene ahí. El punto es que cuando el Señor venga va a juzgar a los impíos y vendrá con sus ángeles, en contra de los cuales estos individuos blasfemaron. Por medio de la violación de la ley, por supuesto, la cual ellos protegen. Qué ironía es esto, ¿no? Porque los falsos maestros, estos apóstatas y muchas de estas personas que dicen representar a Cristo hoy, dicen recibir revelación de ángeles. Cuando estudiamos las sectas y las religiones falsas, siempre existe alguna conexión con ángeles en sus revelaciones. Seres espirituales. Y es cierto, estos falsos profetas y maestros tienen revelación de ángeles, pero no son los ángeles de Dios. Estos son demonios de Satanás, sí, tienen revelaciones, tienen visiones, sí hablan con personajes espirituales, pero son falsos
en su mensaje, son representantes de Satanás. Ustedes recuerdan, por ejemplo, en Timoteo, cuando Pablo le dice a Timoteo que el Espíritu dice claramente que en los postreros días, ¿qué va a suceder? Algunos van a apostatar de la fe, escuchando, dice ahí, a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Sí que estos escuchan a ángeles, pero son los ángeles caídos, son demonios. Si alguien viene a ti y te dice que habló con un ángel, no le pongas mucha atención, porque realmente los ángeles no hablan con nosotros. Los demonios pueden tratar de comunicarse con seres humanos. Ahora, Judas expande esta característica de irreverencia y arrogancia en la naturaleza de los falsos maestros. En el versículo 9 lo ilustra, subraya lo siguiente, subraya este pecado de la siguiente manera. Pero cuando el arcángel Miguel, este es un ángel, el mayor de ellos, contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos, los falsos maestros, blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Estos falsos maestros apóstatas no tienen ningún temor de blasfemar de aquello que ni siquiera conocen, los ángeles de Dios. Y el punto de Judas es el siguiente, ni aun el arcángel Miguel, noten, siendo un ángel santo y poderoso, porque definitivamente es poderoso, no se atrevió a proferir palabras indebidas a Satanás, un ángel caído. El arcángel Miguel, el líder principal entre las multitudes angelicales, el protector de Israel, según nos dice Daniel, el príncipe de Israel, el que protege a la nación de Israel, conocía a Lucifer, conocía su condición de caído y enemigo de Dios, sin embargo, lo respetó. No se atrevió a proferir palabras contra él. Miguel sabía que él, Miguel, no era todopoderoso, era limitado, no era omnisciente, su poder fue delegado por Dios y no quiso actuar independientemente de Dios. Él no iba a usurpar la autoridad divina, ni ejercer su propia voluntad, ni emitir juicio contra Satanás. ¿Por qué hago hincapié en esto? Bueno, van a notar. Deja que Dios haga con Satanás lo que él como soberano ya tenía planeado hacer. Y dice, el Señor te reprenda. El arcángel Miguel conocía sus límites. Pero estos falsos maestros, estos apóstatas, en su arrogancia, dice Judas, blasfeman de ángeles. Cuando estos ni siquiera, los ángeles santos, se atreven a blasfemar en contra de demonios. ¡Qué lección tan importante para nosotros! Es realmente indignante escuchar a muchos hoy, en círculos cristianos, en la tele cristiana, proferir juicios, reprender a Satanás, atar a Satanás, y según ellos atar a estos demonios y echarlos y mandarlos y hablar como si fueran... ¿Saben qué? Ninguno de nosotros tenemos tal autoridad. Ni tampoco tenemos el discernimiento para saber cómo manejarnos con estos seres. Ni Satanás ni sus demonios van a responder a mandatos de algún cristiano ingenuo que se atribuye cierta autoridad que ni siquiera el arcángel Gabriel, el arcángel Miguel tenía. ¿Quiénes se creen que son? ¡Qué arrogancia increíble! Tal vez muchos de ellos son bien intencionados y en su mayoría tal vez son creyentes. Pero ¿quiénes se creen que son que van a hablar de esa manera? El único que controla a Satanás es Dios. Estos espíritus no responden a mandatos de hombres. Miguel sabía quién era él y quién era el único que podía reprender a Satanás. ¿Quién? El Señor. El Señor te reprenda. Muy distinto a lo que se escucha hoy, ¿no es cierto? Tú no le dirías al arcángel Miguel, siendo un buen ángel, oye Miguel, haz esto,
En el nombre de Jesús te digo que haz esto. Ve acá, ve allá. ¿Tú no le hablarías así al arcángel Miguel? Entonces, ¿cómo pretendes tú mandar a Satanás y decirle a Satanás esto, lo otro, que tú lo ates? ¿Piensas que, o te reprendo, que te, cómo hablan estos individuos? ¿Piensas tú que Satanás te tiene miedo? ¿Quién eres tú? ¿Quién te crees tú? Hablarle así a Satanás. Como aquellos de Hechos, ¿verdad? Que los demonios, a Pablo conocemos, al Señor, pero ¿quiénes son ustedes o quién eres tú? Y lo vinieron y lo dejaron como, ¿no? Ustedes recuerdan la historia, no me acuerdo el capítulo de Hechos, vino esto a mi mente ahora. Muy distinto a lo que se observa hoy. ¿Qué ingenuidad tonta, o peor, arrogancia, creer que uno tiene más autoridad que el arcángel Miguel? Entonces, la exhortación para nosotros es ser sobrios en nuestra actitud para con seres que ni siquiera podemos ver. Y no nos metamos a reprender demonios. Esa no es nuestra función. Como si ellos fueran a responder ante tu mandato. Te regreso al pasaje de Judas, en el versículo 9. Aquí tenemos entonces el conflicto entre el arcángel Miguel y el diablo. Miguel simplemente dice, el Señor te reprenda. Entre paréntesis, esta es la misma respuesta del ángel del Señor, allá, por ejemplo, en Zacarías 3. En el Antiguo Testamento, la expresión el ángel del Señor se refiere a Cristo preencarnado, el ángel de Jehová. En Zacarías 3 tenemos acá al ángel del Señor, tenemos al Señor y tenemos a Satanás. Y Satanás está acosando y acusando a Israel, está pidiendo que Dios desampare a Israel. Y sin embargo, el ángel del Señor reprende a Satanás diciendo lo mismo, el Señor te reprenda. Qué interesante que el Hijo de Dios y la palabra Jehová, la misma palabra, Jehová dice a Jehová, o sea, el Hijo de Dios deja en las manos del Padre o invoca al Padre para que Él reprenda a Satanás. En ese contexto, este es el Josué, el sacerdote Josué que representaba a la nación de Israel, que estaba siendo acusada por el Satanás. Y por supuesto el arcángel Miguel conocía esta historia, sin duda había estado ahí. Conocía la escena y hace lo mismo que vio y escuchó al Hijo de Dios hacer. El Señor te reprenda. La ocasión que Judas menciona es cuando Miguel disputa con el diablo en cuanto al cuerpo de Moisés. Realmente Miguel no discute con Satanás, simplemente reconoce sus límites y lo reprende. Dice, el Señor te reprende, mejor dicho. Entre paréntesis, este es el único pasaje en toda la Escritura que nos dice que ambos, Satanás y el arcángel Miguel, intercambiaron palabras en cuanto al cuerpo de Moisés. En Deuteronomio 34, donde se nos relata la muerte de Moisés, lo único que sabemos es que él murió en el monte Nebo, en Moab, fue enterrado en secreto, y no vemos ni se nos dice nada en cuanto al diablo y a Miguel. No sabemos. De alguna manera el Espíritu Santo mostró eso a Judas. ¿Qué es lo que el diablo quería hacer con el cuerpo de Moisés? No sabemos. Podemos conjeturar, podemos especular. Posiblemente Satanás quería hacer de que ese cuerpo fuera colocado en un lugar especial y que la gente, el pueblo de Israel, comenzara a ¿qué? Adorarle a él, al cuerpo. No sabemos. Lo que sí sabemos es que posiblemente Miguel tuvo la responsabilidad de que ese cuerpo sea enterrado. Y fue enterrado en un lugar secreto. Y lidió con Satanás diciendo, el Señor te reprenda. Esto, una vez más, es muy interesante. Los apóstatas no solo presumidamente reprenden a Satanás, sino que enseñan a otros cristianos a hacer lo mismo. Noten que Judas hace un comentario más en cuanto a este tema de blasfemar majestades angelicales. En el versículo 10,
Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. ¿Quiénes son estos? Bueno, los hombres ya identificados, los que entraron encubiertamente, estos soñadores, estos impíos. Blasfeman, dicen, de lo que no conocen. En otras palabras, son ignorantes. Son ignorantes de la verdad, no tienen la palabra de Dios porque sus mentes están entenebrecidas, no conocen a Dios. Están espiritualmente muertos, no pueden entender las cosas de Dios. Todos estos perversos, falsos maestros, falsos predicadores hablan y dicen cosas que no saben. Dicen cosas, obviamente, que provienen de su propia mente, de su propio corazón pervertido. Operan por instinto, dice Judas, no por revelación. Las cosas que como animales, dice Judas, irracionales, conocen por instinto, por estas cosas son destruidos. Son como animales irracionales. Instintivamente hacen y dicen lo que les sale de adentro, de su naturaleza perversa, caída. No tienen ni entienden la verdad de Dios, porque esta verdad de Dios, nos dice Pablo, se discierne como espiritualmente. 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son ¿qué? Locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, no importa qué tipo de educación tengan, no importa cuán académicos sean, estos individuos, dice Judas, son ignorantes. ¿Se acuerdan lo que Pablo dice? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría del mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. No importa lo que estos falsos digan. No importa cuántas visiones o sueños hayan tenido o tengan, o intuiciones, el punto es que son ignorantes, dice Judas. No conocen nada espiritual y funcionan como animales. Son tan torpes como un burro. ¿Pensamos en un burro como el animal más torpe? No sé. Siempre pensé en el burro como el animal más torpe. Estos son, pertenecen al mismo club. Romanos 1 dice, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido, profesando ser sabios. Ah, eso es lo que ellos dicen, que son sabios. Oh, nosotros tenemos esta alta visión, conocemos a Dios, nuestra... Oh, papá. Son ignorantes, se hicieron necios, dice Pablo. Solo funcionan por instinto, por naturaleza. La palabra acá es alogía. A sin logía o logía es palabra, conocimiento. Sin conocimiento, están sin conocimiento. Lo que les mueve son sus intereses pecaminosos, su rebelión, su irreverencia contra Dios y las cosas que no tienen que ver con Dios. Aunque se crean educados, no son más educados que un burro. Y Judas dice que finalmente ya siguen sus instintos de la carne. Noten, la insubordinación de sus corazones, la irreverencia de sus mentes, su ignorancia, y todo esto los lleva a la perdición. Son como esos terroristas modernos que terminan detonando sus bombas de falsa doctrina y ellos perecen. Y perecen aquellos que sobre los cuales tienen influencia. Entonces el versículo 4 nos dice que para esta condenación fueron destinados. Como Israel incrédulo serán destruidos, como los ángeles que no guardaron su morada van en camino al gran juicio, como Sodoma y Gomorra sufrirán el castigo de fuego eterno. Entonces Judas nos da tres juicios que ilustran el juicio final de los apóstatas, nos ha pintado tres características de su naturaleza apóstata, y en el versículo 11 veremos las tres comparaciones de su influencia apóstata. Dice Judas, estos hombres han seguido el camino de Caín, el error de Balaam, y perecieron en la rebelión
de Corea. Pero de eso estaremos hablando la próxima vez. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a hacer, tener discernimiento en cuanto a tu palabra. Hemos aprendido hoy que tus ángeles tienen una parte muy importante en el dar la ley. Señor, son seres santos que tú has creado, pero a los cuales debemos respeto también. Ayúdanos, Señor, a discernir, a no ser simples, arrogantes, ignorantes en cuanto a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla y someternos a la misma. Danos, Señor, un sentido de reverencia a tus cosas, a tu palabra, a aquello que tú has hecho, a aquello que tú has formado, a estos también seres celestiales que tú has formado. Gracias, Señor, te damos porque tú nos has salvado y nos has dado, Señor, ese espíritu de entendimiento, aquello que los ignorantes y falsos profesantes de fe no tienen. Gracias, Señor, por ese espíritu que nos has dado, nos has concedido y nos ayudas a través del mismo a entender tu palabra, a entender tu verdad. Bendícenos, Señor, en el camino de regreso a nuestros hogares hoy. Llévanos con paz, con bendición y tráenos con bien esta próxima semana a este lugar. Lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.